Hola, ¿cómo están? Estamos en la tercera sesión de la serie Temas Actuales de la Sociedad Mexicana con el programa Violencias, Desigualdades y la Ciudad Contemporánea. Tengo el gusto de estar acompañado por la doctora Marcela Meneses Reyes, socióloga del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y por el doctor Arturo Díaz Cruz, sociólogo también y postdoctorante del CIESES. En el tema de hoy vamos a trabajar o a discutir más bien dos conceptos o dos problemáticas acuciantes de la actualidad, la violencia y la desigualdad, que se suelen tratar como sinónimos muchas veces, pero que en realidad pues muestran una complejidad que está bien discernir, ¿no? Se trata de dos temas que están también a la orden del día, digamos, en nuestra sociedad. Estamos ahora viviendo distintos procesos de movilización social en torno a las violencias de género, ¿no? Pero hay otras preocupaciones que también circulan en la sociedad sobre la inseguridad, el crimen, digamos, los delitos, etcétera. Entonces, los invitamos a seguir el programa. Les recordamos también al público que nos escucha y mira que su participación es valiosa, que se animen a participar. Va a estar pasando la información en la pantalla para que puedan contactarnos. Y recuerden pues, que su opinión nos enriquece. Ahorita vamos a ir con una cápsula introductoria que va a poner, digamos, algunos puntos sobre el programa, sobre los temas que se van a tratar, y después iremos ya con nuestras discusiones, ¿no? Muchas gracias. En la actualidad, la violencia que se vive en las ciudades mexicanas y latinoamericanas es una de las preocupaciones centrales de sus habitantes. Incluso cuando no se tiene contacto directo con experiencias de violencia, la violencia no deja de estar presente en la vida de muchos citadinos. Esta se expresa en el día a día a través de distintos sentimientos de inseguridad, como el miedo a salir a la calle y usar el transporte público, a vestirse de determinada manera o a los jóvenes que vienen por la banqueta. Para comprender y explicar las experiencias e implicaciones de la violencia y la inseguridad en la vida urbana contemporánea, debemos de inicio hacernos varias interrogantes. Por una parte, debemos esclarecer de qué hablamos cuando hablamos de violencia e inseguridad. ¿Qué entendemos por estos términos? ¿Cómo los definimos? ¿Qué fenómenos involucran? Pero también nos obliga a considerar que los grupos sociales desiguales experimentan de formas distintas la violencia e inseguridad, tanto porque los riesgos no son los mismos, como porque los medios para vivir y producir entornos de relativa seguridad son distintos. Pero también, y finalmente, a preguntarnos sobre la manera en que la violencia e inseguridad contribuyen en la producción de desigualdades, al fortalecer las distancias y la discriminación social. Bueno, como veíamos en la cápsula, la violencia y la inseguridad son temas actuales, ¿no? También, como vamos a discutir más adelante, son dimensiones que se viven de distintas formas en la ciudad por distintos grupos e individuos. Pero bueno, vamos a empezar despacito, de poco a poco, ¿no? Tal vez la pregunta inicial sería en torno a por qué ahora vivimos en una época en la que la violencia y la inseguridad tienen esta prominencia, ¿no? ¿Cómo explicamos
que tengan esta primacía? Bueno, por supuesto que la violencia no es exclusiva de esta época. Más bien, cada sociedad, cada tiempo tiene sus propias formas de violencia, sus propias expresiones y también distintas maneras de atenderla por los estados y por las autoridades correspondientes y pues por la gente que también se va protegiendo de distintas maneras. Lo que sí me parece es que está vinculado, lleva una correlación directa con la era del neoliberalismo, ¿no? En donde, digamos, se generan nuevas problemáticas, nuevas desigualdades marcadas por la dimensión económica, y eso justamente ha excluido, ha relegado a millones de personas, ¿no?, de su capacidad de acceder a los mínimos bienes necesarios para mantener o tener una vida digna, ¿no? Entonces eso ha provocado también, en tanto nuevas formas de desigualdad, también nuevas formas de acceder a esos bienes que son ofertados por el mercado, y eso ha derivado entonces en la comisión de algunos delitos, ¿no?, de algunas prácticas quizás violentas, pues que lo que llevan es como escandalizar, a generar una reacción, digamos, exasperada de quienes se ven afectados porque sí tienen la capacidad de acceder a esos bienes, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay una expresión otra vez de desigualdad de quienes están excluidos del acceso y quienes además son acusados de cometer delitos, violencia, crímenes por acceder a esos bienes. No, yo solo quería agregar que en el contexto de la actual, todavía vigente crisis de inseguridad o de violencia que en México se ha vivido durante la última década, quedan muchas preguntas abiertas también, porque se ha mirado demasiado, creo yo, el tema de los homicidios y la tasa de homicidios, que yo creo que fue el primer desconcierto que generó y que puso en primer lugar de la agenda nacional el tema de la violencia. Pero creo que el trabajo que muchos de los colegas que hemos estado interesados en los temas de violencia procuramos hacer es ir un poco más allá del tema propiamente o exclusivamente de los homicidios y tratar de cuestionarnos o de preguntarnos más sobre las violencias en otros sentidos, en otras dimensiones, porque, como comentaba, hay muchos huecos todavía dentro de todo este tema que creo que es conveniente cuestionarnos. Sí, poco pienso como vinculando ahí las participaciones. Que un aspecto particular ha sido la forma en la que se ha singularizado la idea de la violencia, ¿no?, como si fuera una, y también la inseguridad, ¿no?, como si se viviera una inseguridad. En particular, el tema de la inseguridad creo que se conecta mucho a unas transformaciones, en efecto, neoliberales, ¿no?, que han desplazado lo que en otro tiempo se entendió como inseguridad relativa al trabajo, a una serie de derechos sociales, ¿no? Y se restringió, digamos, como la inseguridad social dejó de ser un tema que se entiende cuando hablamos de inseguridad, al tema, pues, de la inseguridad civil frente a los delitos, frente a los crímenes, etcétera, ¿no? También me parece que así opera de pronto una singularización de la violencia, ¿no? Entonces, digamos, como que otra pregunta es, ¿funciona hablar de la violencia en singular? ¿Tendríamos que hablar más bien de violencias, ¿no? Y si ese fuera el caso, ¿de qué violencias estaríamos pensando, ¿no? Arturo ya un poco como anticipaba en esa dirección, ¿no? Bueno, una cosa es la categoría, ¿no?, la categoría violencia en ese sentido en singular, y como labor para nosotros de trabajar con categorías, pues tenemos que definirla de una manera quizás restrictiva en términos analíticos solamente, ¿no?
Y en tanto tal como categoría es una acción, que la definición clásica, ejecutada por una persona en contra de otra con la intención de hacerle daño, ¿no? Esa es como la definición de la Organización Mundial de la Salud y la que más se trabaja. Lo que estamos haciendo, quienes estamos discutiendo ahora qué significa y qué implicaciones tiene la violencia, es justamente desmontar la idea de, en principio, de la intencionalidad. No necesariamente la violencia que se ejerce sobre otro tiene la intención de dañar. Y otra dimensión que también estamos cuestionando es si efectivamente se ejerce con el fin de hacer daño, o dirían, actualmente está esta discusión de en realidad se ejerce, se enseña, se transmite con la intención de proteger, digamos, ante la ausencia o ante la acción a modo discrecional de las autoridades encargadas más bien de proteger y salvaguardar justamente la integridad de los habitantes, de la población. Entonces, digamos, como categoría, violencia sí, como expresión, son distintas. Ahí sí se vale pluralizar y decir, son distintas formas, distintas expresiones de violencia, y entonces en ese sentido podríamos utilizar ambas nociones. Sí, de hecho se han hecho muchos esfuerzos también como para tratar de captar esta diversidad de violencias, y una de ellas es la tipología que tiene la Organización Mundial de la Salud, y muchas otras personas también han tratado de, atendiendo a esta pluralidad, establecer diferentes formas de violencia. Yo creo que es importante también discernir resaltar que existe toda esta diversidad. Sin embargo, creo que uno de los problemas que tiene mucho de esta categoría es el asunto del traslape que puede existir al querer segmentar y dividir. Entonces, por ejemplo, la violencia estatal, que muchas veces se puede aparecer como un tipo que es diferente a otras, la violencia estatal en sí misma también tiene ciertos desdoblamientos que podemos pensar no solamente como en la represión policial o militar, sino que también podemos verlo en la cotidianidad, en los ministerios públicos. La atención que se brinda en el día a día, ahí vemos otro tipo de violencias que harían como un vínculo con otro tipo de violencia que es más cotidiana, más sistemática y menos espectacular. Bueno, nos come el tiempo. Vamos a ir ahora a una entrevista con Tiana Bakic. Y bueno, y a lo largo del programa vamos a ir concretizando un poquito más en estas reflexiones. Gracias. No. La inseguridad y la violencia están claramente vinculados, pero lo que vemos es que en lugares donde hay mucha violencia, según tasas oficiales, puede haber una percepción de seguridad, donde la gente se siente bien en su entorno, y a cambio, en lugares donde puede haber, pues más bien tasas bajas de violencia, la gente puede percibir mucha inseguridad. Y entonces ese desfase, ¿no?, entre la realidad, entre comillas, porque es difícil hablar de la realidad de la violencia, y la percepción es algo que históricamente, por ejemplo, en la criminología, se ha intentado abordar más bien para solucionar el problema, para acercar la percepción a las tasas o a la realidad. Pero también sabemos que las experiencias de la inseguridad no siguen una lógica racional, ¿no? Que hay muchas razones por las cuales la gente se puede sentir insegura o segura, y que entonces una línea de investigación, de preguntas que nos podemos hacer, es por qué la gente percibe y cómo vive la inseguridad en diferentes contextos. Y hay otra línea de investigación, que es lo que a mí más me interesa, que es indagar cuáles son los efectos pragmáticos de esa sensación de inseguridad. O sea, más allá de si es legítima o tiene razón o es racional o no, ¿cuáles son los efectos? Porque esa sensación de inseguridad sí tiene efectos en la vida cotidiana y en la ciudad.
Hola de nuevo. Invitamos al público a que se comunique con el programa. No nos interesa mucho su participación, nos enriquece. Y bueno, seguimos un poco con nuestra discusión. Ya Tiana, en el pedazo de entrevista que acabamos de ver, nos introduce un poco pues, a lo que me gustaría que discutiéramos en esta sección, ¿no? Por una parte, sí, pensar en que la violencia y la inseguridad pues, son fenómenos que, aunque estén interrelacionados, son distintos. Y por otro lado, pensar en cómo la violencia y la inseguridad, pero tal vez en este momento más la inseguridad, afecta la vida cotidiana, ¿no? Transforma las ciudades. Entonces, bueno, empezar por ahí. Hay pues toda esta arquitectura del miedo que podríamos llamar, ¿no? Estas urbanizaciones que se construyen hacia el interior, hacia sí mismas, y que suponen pues un repliegue de distintos actores del espacio público, de otras interrelaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, ¿de qué manera la inseguridad y en otro grado la violencia transforman la vida en la ciudad, ¿no? Efectivamente coincido con la doctora Tiana, inseguridad y violencia no son la misma cosa. Hay violencias, digamos, que se expresan y se ejercen más en el espacio de lo doméstico, más en silencio, y esas no están consideradas en términos del sentimiento de inseguridad que se siente y se comparte en la ciudad, ¿no? Que se percibe en la ciudad. La inseguridad a la que se apela constantemente, cotidianamente, es esta relacionada con las violencias públicas, ¿no? Con las formas de expresión de violencia pública que se ejercen en el espacio público, en las calles, que son más visibles, quizás que están más relacionadas con delitos, ¿no? Con crímenes, y no necesariamente otro tipo de violencias que pueden ser, insisto, mucho más sutiles y mucho más escondidas. Y esto impacta justamente en distintas dimensiones de cómo se diseñan las ciudades, ¿no? En principio, desde las políticas públicas que se van poniendo en operación, la modificación de las calles, de las luces, ¿no? De esto de hacer mucho más habitable y generar una percepción de seguridad más extendida para las poblaciones. No en toda la ciudad, ahí también se expresan formas de desigualdad. Generalmente están estas medidas concentradas en las zonas céntricas, ¿no? Las centrales de la ciudad, o en las zonas donde habita población de mayores ingresos. La otra es cómo se ha generado también todo un mercado, ¿no? Que apela o que cuya intención es justamente generar estas estrategias que hacen sentir a la población más seguras, ¿no? A partir de poder acceder a ciertos artículos, a ciertos bienes de consumo que les doten de una sensación de seguridad, ¿no? Como cámaras, rejas, alarmas, bueno, y es todo un mercado también que se ha generado y ha crecido de manera importante, justo apelando a este sentimiento de seguridad. Y por último, las estrategias comunes y cotidianas que pone en práctica la población para resguardarse, protegerse y hacerse sentir más segura, ¿no? Y eso también diferenciado tanto por clase como por género, por edad, ¿no? Hasta por pertenencia étnica podría ser. Entonces, bueno, son tres dimensiones: una la de las políticas públicas, otra la del mercado y otra de la propia población, cómo se hacen cargo, ¿no? De dotarse de una sensación de mayor seguridad ante esta violencia, que no es lo mismo, pero que está relacionada y que tiene que ver con las violencias públicas, ¿no? Sí, yo creo que hay una serie de efectos muy, muy, muy amplios de la inseguridad en la vida urbana, y eso claramente impacta en la sociabilidad. Por un lado está la cuestión de los paisajes que tú mencionabas, Vicente, de estos espacios que tienden un poco como hacia el autoencierro o a la autosegregación,
de cerrar barrios, colocar fronteras, accesos restringidos, que desde luego está muy ligado a un asunto de clase también, y de quienes pueden, quienes tienen esos recursos. Eso por un lado. Después también hay algo que es como un proceso muy complementario a esta cuestión del encierro, y es la seguridad para el espacio público, que Marcela platicaba. Esta cuestión de crear una infraestructura para habitar las calles, el transporte. Hay todo un dispositivo de cámaras de vigilancia y muchas otras cosas que se han implementado con el propósito de hacer más segura la vida pública en las ciudades. Sin embargo, todos estos procesos también tienen nuevas tensiones y nuevas segregaciones. Por ejemplo, en el transporte está claro la cuestión de que por una inseguridad, aún así estos espacios que son públicos y abiertos terminan mostrando ciertas segregaciones, como un vagón especial para mujeres debido a que no se puede brindar una seguridad adecuada. Entonces, nuevamente vemos cómo se reproducen estos espacios de segregación aún dentro de espacios que son públicos y abiertos. Entonces, en general lo que vemos es un impacto en las sociabilidades que tienden un poco a producir sociedades fragmentadas. Y esto lo vemos también en las figuras que se construyen sobre quiénes son las amenazas, es decir, cómo se produce esa inseguridad. Muchas veces también tiene que ver con los estigmas o con estas figuras muy estereotipadas de quiénes son las fuentes de la inseguridad, y ahí vemos claramente cómo los asuntos de clase o las confrontaciones de clase juegan un papel importante para ver estos impactos de la inseguridad. De clase, de género, de otra vez de pertenencia étnica, ¿no? El color de piel, cómo se expresa, digamos, en poblaciones muy específicas y que son los que encarnan, ¿no? Esta noción de amenaza, de peligro y de riesgo para otras poblaciones que habitan en mejores condiciones, pues, la ciudad, ¿no? Entonces, estas dimensiones de la violencia y de la inseguridad tenemos que pensarlas, reflexionarlas justamente desde el cruce de estas otras dimensiones que son el género, la edad, la clase y la pertenencia étnica, ¿no? Y entonces, pues, estas medidas o estas políticas públicas que son aparentemente generalizadas para toda una ciudad, pues en realidad pierden de vista estas diferencias, ¿no? Y que requeriría, digamos, de otro tipo de medidas diferenciadas justamente por estas diferencias que de por sí la población ya tiene, ¿no? Claro. Bueno, nada más sintetizando como una idea que me parece que está ahí, y para cerrar esta parte del programa, habría, digamos, como unos efectos desiguales de la inseguridad y la violencia entre las distintas poblaciones, y al mismo tiempo la inseguridad y la violencia constituirían nuevas fuentes de desigualdad, ¿no? Que son cosas que vamos a profundizar, digamos, más adelante. Ahora nos vamos a una pausa, no sin antes volver a invitar al público a que se comunique con nosotros. Gracias y quédense en el programa.
A ver, podemos ver, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero como en muchas otras ciudades, la inseguridad tiene un lugar protagónico y se ven los efectos de los discursos y percepciones de inseguridad en políticas públicas y muy desde arriba, desde el Estado. Si pensamos, por ejemplo, en el centro histórico de la Ciudad de México, cambios desde la iluminación de ciertas calles, la introducción de cámaras de vigilancia, el despojo de los vendedores ambulantes, la patrimonialización de ciertos edificios. Todo eso, de alguna manera, se ha justificado y se sigue justificando usando la lógica de la inseguridad, de la sensación de la inseguridad, ¿no? Entonces vemos cómo interviene esa sensación y los discursos que lo acompañan desde arriba. Pero también ocurre desde abajo, o sea, desde la vida cotidiana. Entonces, si pensamos en caminando por la calle, vemos lugares donde está escrito, te estamos mirando, o hay vigilancia vecinal acá, o vemos que la gente pone vidrios rotos en las entradas, en los muros de edificios. Todos esos son ejemplos de una intervención en el espacio, en la ciudad, pero desde abajo, no necesariamente coordinado, ¿no? Y ahí vemos los efectos materiales de la inseguridad. También afecta cómo circulamos, por dónde caminamos, quién sale a qué hora, si las mujeres no salen en cierto horario, no salen solas, si subimos cierto vagón. Y todas esas formas de circular también hacen la ciudad, ¿no? Le dan su forma. Parte de lo que yo estudié es cómo la inseguridad influye incluso las infraestructuras y las instituciones urbanas. Entonces yo hice un estudio en la central de abasto sobre cómo las experiencias de inseguridad influyen en el comercio de fruta y verdura. Y bueno, la central de abasto es el mercado más importante de la ciudad, ¿no? Abastece todavía la mayoría de la capital. Y es un punto intermedio entre el campo y la ciudad. Y si pensamos todo el sistema alimentario, que está conformado por muchos actores, ¿no? Hay transportistas, comerciantes, cargadores, hay objetos, hay efectivo, frutas y verduras mismas, camiones. Todo eso, ese compendio de cosas, es lo que constituye el sistema alimentario urbano. Y una de las cosas que yo vi en mi investigación es que cómo se van reordenando y relacionando esos diferentes actores tiene que ver con las percepciones de inseguridad, porque todos mis interlocutores, desde comerciantes hasta transportistas, tenían miedo de la extorsión, del secuestro, del robo. Y ese miedo iba influyendo cómo se manejaban, con quién compraban, si iban al campo o no, a quién le fiaban. Y en ese sentido iba realmente construyendo el sistema alimentario, ¿no? Entonces una de mis conclusiones de eso es que la inseguridad realmente deja huellas, interviene, construye el espacio urbano, las prácticas urbanas y las mismas infraestructuras urbanas. Bienvenidos de vuelta al programa. Vamos a seguir discutiendo sobre estos temas, sobre la violencia, la inseguridad y la vida urbana. Bueno, en el bloque pasado un poco se comentaba cómo la violencia y la inseguridad es vivida por distintos grupos de distintas formas, ¿no? Como además también la forma en la que unos la experimentan produce desigualdades en relación con otros, ¿no? Una cosa que a mí me parece pues trágica, por decirlo así, es que muchas veces sectores que están más expuestos a la violencia, ¿no? Que viven además distintas formas de violencia, no solo las vinculadas al crimen o a lo que es más visible, sino también violencias vinculadas a las condiciones estructurales, bueno, ya dimensiones simbólicas,
Al mismo tiempo que viven esta situación de violencia, son también representados, digamos, como los actores violentos por antonomasia, ¿no? Entonces, un poco la idea sería ahorita reflexionar en cómo, en cuáles serían los grupos pues, más expuestos a la violencia y cómo la violencia y la desigualdad, la violencia y la inseguridad produce desigualdades, ¿no? Bueno, efectivamente está construido el estereotipo del delincuente con base en un varón pobre, moreno, ¿no? Urbano, y este es el sujeto que encarna joven, es el sujeto que encarna la amenaza para el resto de la sociedad, ¿no? Y eso, digamos, sigue operando, sigue funcionando como un estereotipo que estigmatiza, por supuesto, a poblaciones que representan o que cumplen con esos criterios. Sin embargo, lo que vemos es que la violencia y sobre todo la violencia relacionada con crimen está mucho más extendida ahora y que esas mismas poblaciones están igualmente expuestas a sufrir, a padecer la misma violencia que otras poblaciones que anteriormente eran las más quizás débiles o las más proclives a ser víctimas de esos otros actores, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde se evidencian justamente estas dimensiones de clase, de edad, de género y de etnia. Sin embargo, me parece que se está desmontando esta idea, o sea que justo es tan extendido que todos estamos expuestos a distintos fenómenos y a distintas expresiones de violencia y que en realidad nos vamos haciendo de distintas estrategias también para protegernos y para resguardarnos, ¿no? Hemos compartido pues los trabajos en los que estamos nosotros, ¿no? Que justamente nos acercamos a sectores populares para identificar cómo este sentimiento de inseguridad y estas formas de violencia también son vividas por esas mismas poblaciones que a su vez tienen que hacerse de estrategias para protegerse y para salvaguardarse, ¿no? Entonces, pues esta idea, este estereotipo del varón joven que anda por ahí por la calle amenazando a los otros, pues ser funcional todavía, pero al mismo tiempo afecta a esas mismas poblaciones que anteriormente solamente eran amenaza, ¿no? Y ahora en realidad también pues vemos que la posibilidad de ser víctima en realidad se extiende para todas las poblaciones que habitamos en este país. Sí, desafortunadamente existe una visión muy, yo diría, sustancialista de la violencia que fácilmente digamos, tiene este efecto de crear agentes que son los perpetradores de violencia. Entonces, contribuye mucho a la figuración de estos personajes y esos estereotipos, quienes son los sujetos perpetradores de violencia. Y yo creo que ayuda mucho el cuestionarse estas imágenes y pensar más la violencia en su sentido relacional y pensarlo más en los contextos y en las vivencias de las personas, porque así se cuestionan estas imágenes y vemos al que aparece o a quien aparece como perpetrador o perpetradora, justamente también puede ocupar el otro rol como del sujeto que sufre otro tipo de violencias. No solamente estoy pensando en esta idea de la violencia estructural, sino estoy pensando en otras cosas más puntuales, como el tema de la extorsión y algunas otras cosas que en las investigaciones también aparece mucho. Lo vemos, por ejemplo, en el comercio callejero, como siendo una de las imágenes que provocan mucho esta ansiedad urbana del desorden y del caos y de la ilegalidad. Y muchas veces también son sujetos de extorsiones por muy diferentes, desde los policías, pero también por funcionarios, por otro tipo de actores. Es decir, están constantemente sometidos y son víctimas también de muchos tipos de violencia. Entonces creo que ayuda mucho este llamado como a desesencializar un poco la violencia, que no es atribuible, no es naturalmente, no es un hecho que sea portable por cierto actor, sino que siempre son relaciones o contextos los que están ahí en juego.
relacional y es situacional. Y lo que nos muestra es que depende de la situación, depende del contexto y depende del tipo de relaciones que se establezcan, es que todos somos proclives a ser víctimas o victimarios, ¿no? Y esto también habla de una falta de referentes a los cuales acudir en una situación, digamos, de en donde uno se siente expuesto, vulnerable, ¿no? Y entonces, bueno, esta capacidad también de defenderse, de autoprotegerse ejerciendo violencia, pues igualmente nos convierte en victimarios, ¿cierto? Entonces esto vuelve mucho más complejo el análisis y la comprensión del fenómeno mismo. Sí, sí, coincido, digamos, con lo que se ha dicho. Un aspecto que me gustaría resaltar es que, pues últimamente, digamos, por las discusiones que hay en México, pero no solamente, una dimensión de la violencia que ha cobrado una magnitud y que no tenía tanto en la forma en la que pensábamos la ciudad es la violencia de género, ¿no? Que se ha entendido más como una violencia doméstica o privada, pero pues que genera, digamos, pues una inseguridad y un agravio demasiado fuerte como para habitar la ciudad, ¿no? Vamos a ir ahorita con la última sección de la entrevista de Tiana. Quédense, digamos, en el programa. Los invitamos nuevamente a participar. Bueno, cuando hablamos de mecanismos de producir seguridad, una sensación de seguridad, tenemos que acordarnos que la inseguridad es una experiencia es un fenómeno un poco paranoico. Se basa en especulaciones, en sospecha y en la incertidumbre. Y de hecho me parece que la incertidumbre es como el estado afectivo más importante para entender cómo se vive la inseguridad, ¿no? Esa sensación de dónde podría venir la amenaza, podría venir de ahí, ¿no? Esa sensación de no saber bien. Y a la vez lo que sabemos es que todos construimos posibles sospechosos o posibles fuentes de amenaza, ¿no? Que tenemos de alguna manera narrativas sobre lo que es peligroso y no. Y también lo que vemos es que esa sospecha cae con una fuerza muy fuerte sobre los jóvenes, sobre los pobres, sobre los grupos que se pueden percibir como otros en términos raciales o religiosos, ¿no? Y entonces, si pensamos en estrategias de protección, una de las estrategias más importantes tiene que ver con el encierre, con crear barreras, ya sean físicas, económicas, simbólicas, para prevenir que el peligro, la amenaza encarnado en el otro se nos acerque, ¿no? Y podemos pensar en los barrios cerrados, podemos pensar en el costo de ingreso a ciertos lugares, ¿no? Que sería una barrera económica, en la presencia de cámaras de vigilancia o de seguridad en las entradas. Todas esas son maneras de encerrar, ¿no? Y eso lo vemos tanto en sectores, en barrios más populares como en lugares ricos. Lo que sí está claro es que los sectores populares tienen menos posibilidad de encerrarse por la necesidad de trasladarse por el trabajo, por el costo que implica encerrarse, por ejemplo, en un coche en vez del transporte público, ¿no? Entonces hay una desigualdad en cómo se distribuye esa estrategia. Pero una cosa que me parece también como importante subrayar es que incluso en los barrios más ricos, más cerrados, las casas más vigiladas, los negocios, las empresas así más, es imposible llegar a un encierre hermético. Hay una porosidad porque todos esos espacios dependen de trabajadores y proveedores de servicios que muchas veces vienen justamente de grupos que están estereotipizados como amenazantes, ¿no? Bueno, regresamos al programa. Estamos ya en la última sección
de esta discusión que hemos estado sosteniendo. Hay muchos temas, digamos, pues que no podemos abordar, ¿no? Por el tiempo. Y un poco, pues, sí, tratando de ser más propositivo, ¿no? Me gustaría que cerráramos pensando, digamos, como en qué procesos, en qué políticas, en qué condiciones podríamos hacer o se tendría que empujar para hacer, pues, esta ciudad más vivible, ¿no? Una cuestión, pues, que salta a la vista o que digamos como que vendría de brote pronto sería preguntarnos por la policía, digamos, como una instancia, ¿no? ¿Qué rol, digamos, juega la policía en la producción de la seguridad y frente a la violencia urbana? Bueno, la policía aparece siempre en este sentido un poco ambivalente porque en el horizonte y en el ideal siempre es la imagen de protección y justamente su tarea central es brindar seguridad. Sin embargo, pues, conocemos mucho sobre la historia y la experiencia de los capitalinos, y creo que esto se reproduce en muchas otras ciudades, que los policías más bien vienen a encarnar una figura de inseguridad también. Entonces yo creo que siempre va a aparecer ahí como un tema importante para cualquier gobierno, y no es la excepción el gobierno actual, el tratar de continuar con este proceso que ya lleva muchos años de la profesionalización, la institucionalización de los cuerpos de seguridad, porque muchas veces impacta, la inseguridad es un asunto muchas veces a través de las percepciones y de las imágenes también. Entonces, esto desde luego se construye desde esos encuentros muy cotidianos que se tienen con estas instancias, pero creo que a través de la construcción de una imagen positiva que esté basada en esa relación mucho más, ¿cómo decirlo?, como solidaria, creo que si se logra invertir esa imagen del policía extorsionador hacia una imagen del policía al cual tú puedes acudir cuando tienes un problema, creo que idealmente sería un enorme avance. Sí, y que además de la imagen, que realmente funcione, ¿no? Digamos, puede tener una imagen amigable, pero que en la práctica no opera, ni para prevenir, ni para sancionar en el caso de que así se requiera. Yo creo que el problema está en que se sigue pensando en políticas punitivas, ¿no? Y en cuerpos de seguridad y en más vigilancia y en cerrar más espacios o restringir el acceso a los espacios, cuando una gran parte de la violencia y de la inseguridad están sustentadas en una dimensión también cultural, ¿no? En cómo nos relacionamos socialmente, cómo nos concebimos unos a otros, y en este sentido lo que tú hablabas de la encarnación del sujeto peligroso, ¿no? En realidad vemos que se desmonta en el día a día, ahora que, bueno, tenemos tan a flor de piel la discusión sobre la violencia de género, porque en realidad es una manera en que nos hemos relacionado, en que hemos aprendido a relacionarnos sobajando la experiencia y las necesidades de las mujeres, ¿no? Y la presencia de las mujeres. Y eso tiene que ver con una dimensión cultural, sin duda, y bueno, que trasciende, y que lamentablemente trasciende a hechos concretos que tienen que ver con una violencia extrema, ¿no? Y de ahí distintas gradaciones de la violencia. Entonces, hay hechos reales, ¿no? Concretos que sí son medibles y que nos muestran que día a día 10, 11 mujeres son víctimas de feminicidio en este país, y eso es un hecho real, y de ahí se deriva, digamos, todo un sentimiento de inseguridad, pues que tiene una explicación, por supuesto, lógica, a partir de los hechos reales y concretos. Y bueno, esto se explicaría, y quizás se podría prevenir, no con políticas punitivas, no con más vigilancia, sino con una manera también de trabajar desde abajo, ¿no? Desde los sentidos, los significados que nos que
que nos vamos dando, cómo nos relacionamos unos con otros, y que esto vaya modificando también las maneras en que nos relacionamos, quizás de forma menos violenta, ¿no? Unos para con otros. Y bueno, vemos que esta encarnación del riesgo y de la inseguridad, en este caso en particular, pues es que queda completamente desmontado y desdibujado, porque no va por ahí, pues no es que sujetos específicos encarnen la violencia, ¿no? Ni el riesgo. Y por otro lado, también sumando a este cuestionamiento de las medidas punitivas, que ha sido el gran enfoque que ha predominado en la política pública, yo creo que esto lo que lleva implícito es siempre el recargar todo hacia las policías. Eso son medidas muy policiales. Y creo que se ha dejado como en segundo término todo el aparato de justicia. Desde el momento en el que uno hace una denuncia, esto pensándolo como que en ese tipo de violencia particular que envuelve los delitos o los crímenes. Uh-huh. Pero dada la amplitud de ese catálogo de incidencias que hoy en día incluye violencias de género, hay que pensar mucho en todos esos huecos y en todos esos obstáculos del mismo sistema de justicia, porque la impunidad y la desconfianza hacia esas instituciones está relacionado de algún modo también a esta incapacidad o a esta respuesta violenta también de los estados en esos silencios y en esas omisiones. Entonces, para pensar también mucho más allá como de la intervención estatal dentro de las policías, también hay muchísimo que construir a partir de esas otras instituciones. Sí, entonces, digamos, habría por una parte ciertas dimensiones, ¿no?, institucionales, no con un carácter punitivo, policíaco, etcétera, pero sí estos aspectos que señalas, digamos, sobre la justicia, ¿no? Por otra parte, también me parece muy importante estos señalamientos de Marcela sobre pues estas dimensiones culturales, ¿no?, que tienen que ver con el patriarcado, con las formas también de representación del otro, de normalización y naturalización de las desigualdades, ¿no?, con aspectos que tendrían que ver con violencias simbólicas, ¿no? Pienso que a eso cabría agregar pues dimensiones distributivas, digamos, o redistributivas, ¿no? O sea, el agravio de la desigualdad económica en las sociedades latinoamericanas, que se traduce además en desigualdades políticas, ¿no?, en desigualdades sociales de distintos tipos, de posibilidades de participación, de voz, etcétera, ¿no? Pero bueno, en efecto, pues el problema es muy complejo, ¿no? Hay, digamos, muchos puntos por cuáles entrar. Entonces, rapidísimo, digamos, si podrían cerrar con alguna conclusión, ¿no?, o con alguna idea, digamos, como por dónde seguir, por dónde pensarle, ¿no? Pues yo diría que en principio en una autorrevisión, autorreflexión de cada uno de nosotros en términos de qué tanto ejercemos violencia, qué tan proclives estamos a ser víctimas y victimarios, ¿no?, y además qué tanto justificamos ese ejercicio de la violencia en contra de las y los otros. Esto que está pasando ahora de la visibilización de la violencia de género, y no solo de género, sino en contra de las mujeres, hace evidente que todas hemos participado de la reproducción de formas patriarcales de relacionarnos, y en ese sentido pues nos toca en principio autorrevisarnos, reflexionar hacia uno mismo y hacia nuestro entorno más inmediato antes de seguir culpando y exigiendo desde afuera, y bueno, que no está desligado ni mucho menos, pero bueno, cada quien hacer lo que nos toca hacer también, ¿no? Sí, yo coincido e insistiría un poco en este ejercicio más allá de lo académico, sino que es algo que todos y todas deberíamos hacer, de
cuestionarnos esta excepcionalidad y esta anormalidad de la violencia, que casi siempre cuando la vemos en esas manifestaciones muy, muy de escándalo, como el tema de homicidios y de todas estas toda esta iconografía de los últimos años, genera estos desconciertos y que produce el qué nos pasa, qué nos está pasando, y nos descuida un poquito, que sería el llamado que creo que hay que hacer, o sea, convocar a un cuestionamiento más sobre algo que podríamos pensar como unas bases de la violencia y que están más ancladas en la vida diaria, que forman parte de lo que nosotros estamos siendo producidos y estamos produciendo, por ejemplo, la masculinidad, ¿qué conlleva? Eso creo que hay muchos elementos para pensar la violencia desde ese sentido productivo de que se está construyendo una sociabilidad, que hay violencia de muchas manifestaciones, y creo que ese es un punto que deberíamos de tomar muy en cuenta. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo coincido con lo que se ha planteado, ¿no? Se trata de cambiar a la sociedad, pero también cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? La violencia no es solo algo externo. Y sí, las manifestaciones de los últimos tiempos nos lo han mostrado, no solo en relación con la violencia de género, sino también, digamos, en esta producción de la masculinidad, que está también vinculada, digamos, como a otras violencias. Yo igual volvería a enfatizar la cuestión de la redistribución, ¿no? Como un aspecto medular. Pero bueno, nos tenemos que ir, ¿no? Que terminar, digamos, por ahora la conversación. Agradezco muchísimo a la doctora Marcela Meneses, al doctor Arturo Díaz. Esperamos, pues, que el programa genere, digamos, discusiones, ¿no? Y que contribuya a una reflexión pues que consideramos necesaria y fundamental para la sociedad mexicana actual. Muchísimas gracias.